Dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos, pero muchas veces es más bien la casualidad o los errores los que derivan en grandes descubrimientos. Aquí van algunos de los mejores ejemplos de este tipo de hallazgos. John Pemberton no era un hombre de negocios, solamente era un farmacéutico tratando de encontrar una manera de deshacerse de los dolores de cabeza. Para ello, se le ocurrió una receta simple que constaba de dos ingredientes, hojas de coca y nueces de cola combinadas en un jarabe. El remedio salió al mercado en 1886. Se suponía que el jarabe se tenía que mezclar con agua, pero un día, por accidente, el tendero lo mezcló con soda. Así fue como se creó la bebida refrescante que todos saboreamos en la actualidad. La próxima vez que calientes tu comida, no olvides agradecérselo a Percy Spencer, inventor estadounidense del microondas. En sus días, las microondas, no el aparato de cocina, sino las mismas ondas, se usaban en radares. Un día Spencer estaba parado cerca de un megatón que emitía microondas y notó que la barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido por completo. Decidió probar el método para calentar otro tipo de comida, incluyendo granos de maíz, y vio que explotaban. A partir de este desastre pegajoso, surgiría el horno de microondas en 1945. El laboratorio del científico escocés Alexander Fleming siempre fue un desastre. Trabajaba entre vasos y papeles en el suelo y un escritorio lleno de placas con diferentes tipos de bacterias. Alexander Fleming trabajaba en su laboratorio con estafilococo cuando decidió tomar un descanso en su trabajo. Un mes después, cuando retomó sus investigaciones, encontró que sus muestras habían sido exterminadas por un extraño hongo que había cubierto sus cultivos de la bacteria. Este descubrimiento ha sido uno de los grandes cambios en el mundo de la medicina, ya que numerosos antibióticos derivan de la penicilina. El ingeniero estadounidense Wilson Reitbach estaba tratando de crear un dispositivo que simplemente registrara el latido del corazón humano. Por una equivocación, utilizó una resistencia eléctrica diferente, lo que hizo que su producto recreara el ritmo del corazón. Este marcapasos se implantó con éxito en el ser humano en 1960 y desde entonces ha estado salvando vidas. En 1941, durante un viaje a través del campo, el ingeniero suizo Georges de Mestral se percató de pequeñas plantas que se pegaron a su ropa. Al analizar con un microscopio las plantas, se dio cuenta que tenían unos ganchitos microscópicos con los que se pegaban a la ropa. Con este hallazgo, desarrolló el velcro, un material que emulaba los ganchitos de las plantas. Uno de sus principales clientes fue la NASA, que en 1960 encontró una manera de atar equipo en situaciones de baja gravedad. El químico francés Edouard Benedictus accidentalmente tiró su vaso de precipitados en su escritorio. Para su sorpresa, no se hizo añicos. El químico no pudo entender qué había pasado hasta que notó que el vaso tenía una fina película de plástico líquido que había quedado de un experimento anterior. Gracias a este accidente, se comenzaría a investigar las propiedades de este plástico hasta dar con el vidrio irrompible que conocemos en la actualidad. El primer antidepresivo fue descubierto en 1957. Se suponía que era una cura para la tuberculosis. Sus creadores notaron que aunque no hacía mucho para curar la enfermedad, ayudaba a mejorar el estado anímico de los pacientes. En la actualidad, aún se sigue utilizando este medicamento
para tratar los síntomas de la depresión. El químico suizo Albert Hofmann sintetizó por primera vez el LSD en 1943. Mientras trabajaba para la compañía farmacéutica Sandoz, Hofmann estaba tratando de estabilizar el ácido lisérgico, un componente químico que se obtiene a partir de un hongo que crece en el centeno y que se utilizaba en una medicina para tratar la migraña. Desde 1938, el químico empezó a mezclar el ácido con otras moléculas orgánicas y ese mismo año acabó sintetizando por primera vez el LSD. Aunque no fue hasta 5 años después cuando accidentalmente Hofmann se expuso a esta nueva droga. Se sintió mareado y tuvo alucinaciones. En sus propias palabras, sintió un ligero mareo y vio imágenes fantásticas y formas extraordinarias con intensos juegos de color caleidoscópico. Como se empezó a sentir raro, Hofmann decidió volver en bicicleta a casa, no sin antes pedirle a su asistente del laboratorio que lo acompañara, probablemente ante la incertidumbre de lo que podría pasar. A raíz de esa poderosa experiencia, Hofmann continuó sus experimentos químicos hasta dar con la droga LSD tal y como la conocemos hoy en día. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas invisibles que pueden atravesar cuerpos o superficies opacas y hacer una impresión en placas fotográficas. Esta tecnología, que hoy se emplea con frecuencia en la medicina, fue fruto de un accidente que generó mucha curiosidad en su momento. Como se sabía poco sobre cómo se producían realmente estos rayos, se les llamó rayos X o incógnita. En 1895, mientras investigaba la fluorescencia de los rayos catódicos en los tubos fluorescentes, el físico alemán Wilhelm Röntgen se cruzó con este gran hallazgo. Identificó que los rayos generaban una radiación penetrante que podía atravesar metales y papeles de poca densidad. Usó placas fotográficas y la mano de su esposa para demostrar esa marca misteriosa que generaban los rayos X. Ese invento le valió, entre otras menciones, el Premio Nobel de Física en 1901. Si este vídeo te ha gustado, te dejamos aquí otro para que veas más inventos tecnológicos increíbles. Y por supuesto, antes de irte, déjanos un like, déjanos tus comentarios y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito.